BioLuminic es un proyecto que surge en el 2016. Estamos trabajando y experimentando con audios y sonidos, usando nuevos medios para generar piezas más abiertas y experimentales. Yo creo que el sonido de BioLuminic es difícil como de encasillar en un género, que normalmente nos basamos como en una narrativa y a partir de ese concepto creamos toda una historia. O puede ser como un paisaje, y a partir de ese paisaje con el sonido empezamos a describir los elementos de ese paisaje. El mensaje sonoro tiene la diferencia central en el espacio. Pienso que este festival, a diferencia de muchos lugares en los que nos hemos presentado, tiene que ver más con el espacio que nos proporcionan aquí como para instalar como la pieza, ¿no? Además del espacio, la diferencia es que es multicanal, entonces aquí podemos tener como una variedad en cuanto a investigación referente al sonido y experimentación con un sonido que puede viajar en el espacio, ¿no? Y justo BioLuminic parte como de una idea que es pensar el sonido como una célula, ¿no? Una célula que está en constante interacción en un tiempo y en un espacio. Entonces es como pensar eso, ¿no? Un pequeño sonido que está viajando de un lugar a otro y jugar mucho con eso, ¿no? Para que el espectador no solo escuche como en estéreo o como solemos hacerlo convencionalmente, sino que aquí es una experiencia inmersiva. Tenemos que pensar el espacio como un escenario para las personas que van a estar adentro viviendo la experiencia. Y tenemos que plantear la pieza en cuanto a que el sonido tiene que, no sé, dirigirse hacia la izquierda y las luces tienen que ir acorde a lo que esté pasando en la pieza sonora en ese momento, y que el espectador se sienta dentro de esta cueva, que es el concepto que estamos manejando.